Los secretarios judiciales de Madrid han secundado hoy una jornada de huelga para exigir al Ministerio de Justicia mejoras profesionales sin coste económico y reclamar un marco de régimen estatutario propio. En un comunicado, el comité de huelga ha expresado unos días su profundo malestar por la forma de actuar del ministro, quien a su juicio se apresura a llamar con un talante negociador al colectivo de jueces y fiscales, pero no así a los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Un total de 223 secretarios de los 547 que hay en la Comunidad de Madrid, lo que supone el 40,70% de la plantilla, han secundado hoy jueves la jornada de huelga, convocada contra el ministro Alberto Ruiz Gallardón. La protesta se ha llevado a cabo por el malestar del colectivo contra el borrador de la reforma de ley orgánica del Poder Judicial que prepara Gallardón. Verónica Moreira es la secretaria del juzgado número 2 de Collado Villalba. Todo esto lo que lleva es que, a pesar de que una de las reivindicaciones más importantes sea la de la retribución económica, no queremos que todo se empañe por esta simple reivindicación. Hay muchas reivindicaciones más importantes que esta, aunque la que parece que a la gente le gusta sacar a la luz es que nosotros intentamos exigir una retribución mayor por el ejercicio de nuestras funciones en un momento en el que no es posible exigirlo. Ha pasado esta reivindicación, que en principio era muy importante y estaba vinculado a un gran número de funciones que ejercemos dentro del juzgado, ha pasado a un octavo plano debido a todas las circunstancias que se van produciendo. En resumen, estas son las reivindicaciones, todo ello motivado también por una modificación o un proyecto que hay de ley orgánica, de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que en realidad no supone una modificación, sino una nueva ley orgánica en la que nosotros nos vemos reducidos o relegados a una posición en la que pretenden tanto el cambio de denominación como el cambio de funciones, como, bueno, en general, otra situación distinta a la que tenemos como cuerpo jurídico superior de secretarios judiciales que somos. Piden un marco de representación y negociación laboral propio y el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. Exigen que se resuelva de una vez la atroz problemática y trato a los miembros de la tercera categoría de los secretarios.